Zócalo de Mexico City, ahí la catedral, y ahora entramos en la carpa de líneas aéreas. Hola. ¿Quién está? ¿Qué están haciendo? Estamos en resistencia. ¡Resistencia! ¿Y qué piden? ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¿Y desde cuándo están aquí? Desde el 4 de marzo. 2011. Perdón, 3 de marzo, perdón. Así que son casi 6 meses. Casi 6 meses. Y en estos días, pero septiembre, son un periodo de celebraciones en la plaza, en el Zócalo. Sí, la independencia se celebra. Y así que el gobierno quiere limpiar la plaza. Nos quiere quitar. Hasta que no nos regrese nuestro trabajo, nos vamos a quedar. Y por eso están haciendo también la información así. Correcto, y aquí los invitamos a mexicanos indignados. Que se sumen todos aquí en el Zócalo. Zócalo a partir del 1 de septiembre. ¿Alguien quiere añadir alguna información más? Pues aquí nosotros estamos plantados en lo que es la plancha de la Constitución desde hace ya casi 6 meses, a 22 meses de un nefasto decreto que el presidente de este riquísimo país, pero este nefasto presidente, nos dio a nosotros como base trabajadora. Nosotros permanecemos aquí en la plancha del Zócalo, pues precisamente manifestándonos para que nos regrese nuestra fuente de empleo, ya que fuimos despedidos de una gloriosa empresa a la cual pertenecíamos desde hace pues ya bastante rato. Un servidor, por ejemplo, tenía 20 años a la hora de que nos dieron el golpe. De un día hacia otro me voy a mi casa a descansar y al día siguiente que regreso a mi base me encuentro con que había militares y había policías federales dentro de las instalaciones de mi centro de trabajo que me impidieron entrar a él. Entonces, precisamente eso es lo que nosotros estamos peleando, la forma tan arbitraria en la cual a nosotros nos despiden. Ni siquiera nos dieron la oportunidad de defendernos a cualquier persona en cualquier parte del mundo, ya sea por derechos humanos o por única o simplemente por sus propias leyes de cualquier país. Te dan la oportunidad de defenderte, pero aquí más sin embargo a nosotros, de una forma arbitraria, simple y sencillamente nos echan a la calle y nos dejan sin empleo. Dejan a más de 44 mil trabajadores que pertenecemos a esta empresa sin el sustento para nuestras familias, sin el modo de darle educación a nuestros hijos, ya que pues esta era nuestra única fuente de empleo, bueno, nuestra única fuente de ingreso. Y entonces pues yo creo que esa es la circunstancia en la cual nos encontramos ahorita aquí. En este momento, a 30 de octubre, de agosto, nos encontramos en un punto muy medular, ya que para el 15 del mes que entra, 15 de septiembre, se festejan lo que es el inicio de la independencia de nuestro país. Entonces ahorita estamos en un punto muy, muy clave aquí instalados, ya que también se han escuchado varios rumores de que este nefasto presidente va a utilizar lo que es la fuerza pública nuevamente para desalojarnos de la plancha de la Constitución, pues para que este señor pueda externar al mundo entero, según él, una falsa máscara de lo que es el país de México. Nosotros estamos aquí manifestándonos e invitando al resto de la población, a todo el interior de la República, para que se vengan a manifestar con nosotros de toda la indignación que tengan, ya que este presidente que se dice presidente ha incrementado en una forma espectacular lo que son las muertes de personas inocentes por una fallida guerra que tiene en contra del narcotráfico, en la cual se ha llevado a más de 50 mil vidas humanas, que no tiene nada que ver con lo que es su disque guerra de exterminio contra el narcotráfico. De igual forma, también por aquí hay bastante desempleo en lo que es en este país. Él en su campaña anunció que iba a ser el presidente del empleo, pero más sin embargo fue todo lo contrario. Nos damos cuenta de que este presidente pues es el que de las últimas fechas el más nefasto que ha tenido este país. Ha habido desempleo, ha habido muerte, las garantías que tiene uno como ciudadano están por los suelos, pisotea lo que es nuestra Carta Magna, lo que es nuestra Constitución. Y pues más que otra situación, a grandes rasgos esta es la situación que vivimos nosotros como mexicanos. Estamos indignados con este presidente y le queremos dar al mundo entero la verdadera imagen de lo que es este estúpido presidente, que aparte de todo es alcohólico. Bueno, agradecemos Luz y Fuerza del Centro, así se llama, y la carpa aquí de líneas aéreas. Así es. Así hoy, 30 de agosto, vamos a seguir con más colegamiento. Denme una S. S. Denme una M. M. Denme una E. E. ¿Qué dice? ¡Es fuerte!
mucho. ¡Es fe! Por nuestro trabajo. ¡Es fe! Por nuestras familias. ¡Es fe! Por defender la base trabajadora de México. ¡Es fe! Un chingo de veces. ¡Es fe! Aquí en el Zócalo ocupado con casi 1,000 personas y también lo pueden seguir en la radio y también lo invitamos en Facebook. Adiós.